comienzos del siglo XIX, Étretat era un modesto pueblo de pescadores que apenas contaba con un millar de habitantes. Sin embargo, a partir de la década de 1830, comenzó a transformarse en un destino vacacional de moda, atrayendo a veraneantes en busca de la belleza natural. A finales de siglo, la población permanente se elevó a unos 2.200 residentes, cifra que se multiplicaba en los meses estivales con la llegada de miles de turistas. La reputación de Étretat radica y continúa siendo en su espectacular costa rocosa, famosa especialmente por sus imponentes acantilados que enmarcan la bahía, creando un paisaje dramático que ha cautivado a artistas y visitantes a lo largo de las décadas. Los altos acantilados, que se levantan unos 70 metros sobre el nivel del mar, son de roca caliza y han permanecido casi intactos a lo largo de los siglos. Estos acantilados fueron fuente de inspiración continua para los pintores del impresionismo, como Boudin, Camille Corot, Henri Matisse, Courbet, Eugène Delacroix, Vassili Falienov y Claude Monet, cuya producción en este sitio fue la más prolífica, con la particularidad que, desde este punto de vista específico, pintó sobre el lienzo 50 versiones del mismo paisaje, en distintos momentos del día y bajo distintos tipos de luz, al alba, al atardecer, al anochecer. Algo que caracterizaba al pintor era su obsesión por los cambios de luz en un mismo lugar, que hacían variar radicalmente su paleta. Elegir un motivo y repetirlo con distinta luz, incidiendo en él, hacen de Monet una especie de pintor en serie y muy productivo. Otra cosa que tenía el artista era su amor por el agua, o más bien el reflejo de la luz en ella. Ningún pintor fue tan puramente impresionista como Monet. A base de manchas de color puro, consigue no solo captar la luz de ese mismo instante, sino reproducir el instante en sí. Por supuesto, como impresionista que era, pintaba au plein air, al aire libre. Su estudio era el aquí y el ahora. En los espacios abiertos, bajo la luz directa, pudo observar y plasmar casi inmediatamente los cambios de luz y sus vibraciones. De ahí la vitalidad y la armonía de la pintura de Monet.